De cooperación con nuestra oficina comercial en Europa, estamos organizando este webinar de gestión de cobranzas internacionales en el mercado europeo. Como ustedes saben, el comercio internacional sigue un crecimiento hasta alcanzar los niveles de pandemia, y así durante el 2022 se ha podido apreciar la recuperación de la economía a nivel mundial, y el comercio exterior peruano ha registrado un récord histórico de sus exportaciones, las cuales, totalizando, alcanzaron los 63.2 mil millones de dólares, que es un 3.7% más respecto al 2021. De igual manera, las exportaciones no mineras energéticas alcanzaron los 21.2 mil millones de dólares, siendo los productos que mostraron un mayor crecimiento con relación al año 2021 los arándanos frescos, uvas frescas, espárragos y quinoa, entre otros. Además, entre enero y julio de este año ya hemos superado los 10 millones de dólares, lo que representa un 3% de crecimiento respecto al mismo periodo del 2022. También se ha evidenciado un incremento en la cantidad de empresas exportadoras y productos exportados del 6 y el 3% respectivamente. El bloque de la Unión Europea representa un importante socio comercial de nuestras exportaciones, entre ellas las no mineras energéticas. En el año 2022, las exportaciones totales ascendieron a 10.939 millones de dólares, contando con la participación de más de 2.000 empresas y más de 2.000 productos. Resulta una tarea importante el seguir impulsando el crecimiento de las exportaciones desde una óptica estratégica. Y para lograr cumplir ese objetivo, PromPerú mantiene su compromiso de, mediante el compartir información y brindar conocimientos, continuar fortaleciendo las capacidades empresariales para alcanzar dicho fin. El seminario de gestión de cobranzas internacionales en el mercado europeo se empezó con el principal objetivo de brindar información a las empresas exportadoras y aquellas interesadas en ingresar al mercado europeo, de las gestiones y procesos a realizar a fin de poder realizar las cobranzas en caso de darse una situación de impago de una factura proveniente de una exportación realizada, así como otras problemáticas que vamos a ver el día de hoy. Por ello, nos acompaña para brindarnos esta información el señor abogado Eliseo de la Fuente González, de la Fuente Arra Coren, y quiero darle el pase a Eda Luján, nuestro subdirector de Desarrollo Exportador, para que nos dé la bienvenida el día de hoy. Adelante, Eda, por favor. Perfecto, muchas gracias, Max. Muy buenos días a todos las empresas que están participando en este webinar o seminario virtual denominado Gestión de Cobranzas Internacionales en el Mercado Europeo. Quiero saludar también a Juan Luis Reus, que es nuestro director de la Oficina Comercial del Perú en Países Bajos, y como ya lo mencionó Max, también a los miembros del Club de Abogados, el licenciado de la Fuente González Advocaten, ¿no? Tanto a don Eliseo como a Nacima, que nos acompañan el día de hoy, quienes van a desarrollar este webinar, ¿no? Yo solamente quiero brindarles un saludo a nombre de PromPerú. Este tema relacionado a la gestión de cobranzas internacionales es un tema muy poco tocado, pero por casuística que nosotros hemos ido viendo a lo largo de los años, creo que es importantísimo que ustedes, como empresas exportadoras o potenciales exportadoras, conozcan sobre cómo gestionar una cobranza impaga en un determinado mercado internacional, ¿no? En esta oportunidad, bueno, nos va a acompañar el estudio de abogados, Eliseo de la Fuente, que se va a centrar básicamente en el mercado de los Países Bajos o el mercado europeo, pero que sin embargo esto ocurre a nivel global, ¿no? Acabamos de, por ejemplo, les comentaba al inicio, acabamos de terminar la feria expoalimentaria la semana pasada, ¿no? Y en esa feria han participado una serie de empresas nuevas que no tienen experiencia exportadora, pero que sin embargo han logrado contactos, sus primeros contactos para exportar sus productos a los diferentes mercados internacionales, incluyendo el mercado europeo, porque han venido compradores de diferentes partes del mundo a participar en ruedas de negocio, a participar en la feria internacional y hacer otras actividades en nuestro país. Pero yo justamente conversando con algunas de las empresas nuevas, porque esa es una de las misiones de PromPerú, identificar a empresas con potencial exportador para fortalecer sus capacidades y luego contactarlas con los mercados internacionales a través de estos compradores, es que encontramos vulnerabilidades en estas empresas, ¿no? Justamente en la gestión de venta por primera vez hacia un potencial comprador, ¿no? Y se han dado casos en los cuales, por diferentes razones, se han generado impagos en el proceso de exportación, ¿no? Entonces, ahí es donde se activa justamente el apoyo que nosotros desde PromPerú podríamos darle a las empresas a través
de diferentes empresas o instituciones que se encuentran en los mercados internacionales, ¿no? Y justamente nuestras oficinas comerciales en el exterior son los principales, digamos, fuentes de apoyo y de asistencia a las empresas que se encuentran exportando a estos mercados, ¿no? No me gustaría extenderme mucho más, solamente quería darles, digamos, esta introducción relacionada al tema y un saludo muy especial nuevamente de parte de PROPERÚ. Espero que puedan aprovechar la información que se va a vertir el día de hoy a través del tema y un agradecimiento nuevamente tanto a Juan Luis Reus, quien me va a suceder seguramente en la palabra, como al estudio de abogados del Liceo de la Fuente. Así que muchas gracias y seguramente vamos a estar atentos a las preguntas o inquietudes que se generen producto de la información. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Edel, por tus palabras. Y ahora le doy el pase a Juan Luis Reos, que es nuestro consejero económico comercial de Perú en Rota. Muchísimas gracias, Max, Edel, gracias a todos los participantes. Realmente este es un tema importante. Nosotros acá en nuestro principal puerto en Europa, Rotterdam, empezamos a notar una alza de casos, de situaciones, de problemas de exportadores nuestros. En particular los pequeños donde llegaba el producto, sea jengibre o mango o algún otro producto alimenticio, y no se le pagaba al productor, habían excusas, problemas de calidad, y realmente se terminaba afectando al productor y también a todos los campesinos que ayudaban a producir el alimento, ¿no? Entonces esto no es un caso aislado, han habido varios casos y en ese sentido hemos querido apoyarlos y acá hemos reunido la experiencia muy importante de Eliseo de la Fuente y de Nacima Bekri, que justamente tienen la ventaja también de que son multilingües, hablan varios idiomas, por supuesto el holandés, pero en este caso la presentación va a ser en español. Y creo que va a ser muy provechosa y las preguntas que ustedes también hagan a nuestros expositores van a ser muy importantes, ¿no? Quisiera brevemente contarles de la experiencia de cada uno de ellos. Ellos me han facilitado una bio muy cortita, así que procedo a dar lectura y inmediatamente cedo la palabra a nuestros invitados, Nacima y Eliseo. Muchísimas gracias. Eliseo de la Fuente González es socio director del despacho de abogados de la Fuente Advocaten, firma holandesa, y de la Fuente y Martín Alonso Abogados, firma de abogados española, con varias sedes en distintas jurisdicciones. Su formación académica es tanto española, de la Facultad de Derecho en Madrid, como holandesa, de la Facultad de Derecho de Leiden. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Colegio de Abogados de Holanda. Cuenta Eliseo con una extensa carrera profesional en el ejercicio de la abogacía, siendo abogado de importantes corporaciones. Eliseo de la Fuente asesora a importantes grupos empresariales, fondos, entidades financieras, compañías de transporte aéreo y family offices en transacciones nacionales y transfronterizas. Es, entre otras, abogado de la compañía de transporte aéreo Iberia y de Air Europa. Nacima, por su parte, es una abogada holandesa y socia de De La Fuente Advocaten, firma en la que comparte la dirección con Eliseo de la Fuente González. La señora Bekri cuenta con una muy amplia experiencia tanto en el asesoramiento de clientes corporativos como la representación de los mismos ante los tribunales holandeses. Trabaja de forma fluida en operaciones internacionales, siendo su conocimiento fluido en cinco idiomas, que es un aspecto esencial. Por supuesto, uno de esos cinco idiomas es el español. Ahora, sin más tardanza, cedo la palabra a nuestros invitados de honor. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Es un honor poder participar en este evento. Quisiera mostrar nuestro agradecimiento especialmente a PROMPERÚ y a todos los participantes el día de hoy. Realmente lo que vamos a hacer es, vamos a intentar que digamos que esta exposición sea lo más práctica posible
Y de la forma como lo vamos a estructurar va a ser, primero comenzaremos con una introducción, seguidamente vamos a tratar los mecanismos de prevención de impagos, la importancia de la correcta contratación, fase extrajudicial en el cobro de deudas, medidas cautelares, embargos de bienes, la fase judicial en el cobro de las deudas, la fase de ejecución de sentencia y cobro. Y finalmente vamos a dar una pincelada, vamos a tocar brevemente la insolvencia del deudor, o sea, la quiebra, los procedimientos concursales. Bien, ya se ha realizado una introducción bastante, digamos, bastante clara sobre nuestro despacho, cuál es nuestra actividad. Realmente no tengo mucho más que añadir. Simplemente lo que quisiera mencionar es que por nuestra práctica diaria y nuestra actividad internacional trabajamos en distintos países, pero especialmente en España y en Holanda. Lo que estamos habituados es a ver operaciones comerciales internacionales de todo tipo. Y realmente, pues en las operaciones internacionales, ¿qué es lo que sucede? La mayor parte de las ocasiones va bien, las operaciones salen, pero desgraciadamente se producen impagos. Se producen impagos y no todos los clientes cumplen con su obligación de pago. En países como Holanda, en el que tenemos el principal puerto de Europa, en un país pequeño en el cual se concentra la actividad mercantil, pero de una forma increíble, con millones de transacciones, entre los operadores, pues siempre se encuentran, digamos, algunos operadores que, por denominarlos de alguna forma, de mala fe, digamos, empresas fraudulentas que realmente no cumplen con sus obligaciones de pago. Por ese motivo, pues hay que tener bastante, bastante cuidado en las operaciones. Pero realmente, ¿cuáles son los motivos principales por los cuales se produce un incumplimiento de pago? Pues lo que vemos en la práctica es situaciones, lo que he anunciado, fraude, mala fe. Un elemento también característico, algo que suele suceder con frecuencia, es la disconformidad con las mercancías o servicios recibidos, tanto, y quisiera matizar, tanto si es real como si es ficticio. Y obviamente, pues existen situaciones en las cuales el deudor no paga, pues porque realmente no tiene la posibilidad, se encuentra en una situación de insolvencia. Bien, volviendo al tema de la, digamos, de la mala fe, que cada vez, desgraciadamente, es más frecuente en Holanda. Lo que suele suceder es que pasa con frecuencia es que hay empresas que se constituyen, que operan durante un periodo corto de tiempo y que realmente pues dejan a muchos empresarios pues con facturas sin pagar. Con relación a la disconformidad con los servicios y las mercancías, también es un motivo habitual. En algunas ocasiones es una excusa para no realizar, digamos, el pago de las facturas. Y sobre la disconformidad con los servicios y mercancías, realmente sobre este tema voy a entrar, digamos, un poco, digamos, a posteriori, más tarde, con más detalle. Y bien, la situación de insolvencia en los últimos años, yo diría que los últimos 2 años ha sido menor, pero realmente en los últimos meses está viendo que de nuevo, pues con la situación económica en la que nos encontramos, está volviendo a incrementarse. Pero bueno, en general, la casuística es muy variada. En este momento voy a tratar la materia de los mecanismos de prevención de impagos. Por obvio que resulte, en este área también es de aplicación el dicho de que más vale prevenir que curar. Yo creo que en la exposición de hoy, en la que vamos a tratar temas legales, vamos a tratar temas procesales, temas jurídicos, yo creo que para los empresarios que nos están oyendo, yo creo que esto va a ser lo más importante, o al menos, digamos, lo más útil desde una perspectiva práctica. Porque, por obvio que resulte,
cuando entramos en un procedimiento, cuando entramos en un procedimiento judicial, ya el daño, o sea, ya se ha producido, es, digamos, entramos en una fase de desgaste. Pero de qué forma podríamos evitar o minimizar esta situación de incumplimiento de pago? Tres puntos que quiero resaltar. Esos tres puntos serían, en primer lugar, muy importante, la investigación. La investigación de la parte con la cual se está contratando la operación comercial. El siguiente punto es la correcta contratación, o sea, una correcta formalización de contratos en las operaciones internacionales. Y el tercer punto básico es llevar un correcto sistema de gestión y cobro de deudas, que lo que en unos minutos voy a pasar a entrar en detalle sobre cómo se configura ese sistema. Pero quizás si comenzamos con el primero, que es la investigación inicial del cliente, del socio comercial que generalmente en la práctica suele ser un distribuidor en Holanda que compra mercancías. Antes de realizar una operación comercial, por ejemplo, una compraventa de mercancías, es esencial conocer a la parte compradora y obtener una mínima información especialmente legal y económica sobre la misma. En la práctica no es estrictamente, no es necesario, digamos, realizar un estudio muy profundo de la contraparte comercial. Esto depende siempre de la magnitud de la operación. Obviamente, una operación que trata sobre 5 millones de dólares no es lo mismo que una operación que trata sobre 25 mil dólares. O sea, quiere decir que el estudio, el due diligence, es totalmente diferente. Pero en cualquier caso, un denominador común es que un estudio mínimo es algo imperativo, es absolutamente necesario, pues, para minimizar o para evitar ese riesgo de impago. En la práctica, cuando tenemos procedimientos judiciales y cuando estamos analizando la operación para un cliente, un cliente que ya ha sufrido el daño, un cliente al que no le han pagado, directamente lo que nos estamos dando cuenta en el expediente es que esa situación el cliente la podría haber evitado, la podría haber, es tan sencillo, o sea, si hubiera visto un par de datos, no se hubiera metido digamos, en esa operación comercial. O sea, con otras palabras, un mínimo de estudio es necesario. No tiene por qué ser, no tiene por qué costar demasiado tiempo, no tiene por qué costar, demasiado dinero, no tiene por qué ser costoso. Pero en concreto, para que les sea práctico lo que estoy mencionando, ¿qué es lo que realmente se debe analizar cuando se va a contratar con alguien? Y en concreto, pues digamos, en el mercado holandés, aunque también esta que estoy comentando se puede trasladar a cualquier otra jurisdicción, pero especialmente Holanda. Lo primero que se debe hacer es recabar información general, información que está obrante en el registro mercantil sobre la empresa. Esta información lo que nos hace es nos ofrece una visión sobre la sociedad con la que contratamos, el tipo de forma jurídica, sede social, capital social, personas que la pueden representar, depósito de cuentas anuales, en qué fecha empezó esa empresa a trabajar, a operar en el mercado, cuántos trabajadores tiene esa empresa. Esta información la conseguimos, o sea, se puede conseguir en cuestión de minutos. Y con esta información, simplemente en unos minutos, realmente se sabe si ya se tiene una visión general. ¿Podemos realizar una operación comercial o ya estamos viendo un riesgo latente? Por obvio que resulte, es si consultamos el registro mercantil y vemos que una empresa lleva operando 20 años y que está depositando sus cuentas anuales todos los años en la fecha correcta, pues ya nos está dando una imagen favorable. En cambio, y volviendo a los temas en los que nos hemos encontrado en muchos procedimientos judiciales cuando analizamos la situación, es que vemos qué sociedad era con la que estaban contratando. Era una sociedad que llevaba constituida semanas o meses, pero que era de reciente incorporación, o que llevaba un par de años, pero que ni siquiera habían depositado las cuentas anuales. O sea, realmente es que se hubiera visto, se hubiera podido prevenir esa situación. Con relación a las cuentas anuales de una sociedad, lo que quiero mencionar es en Holanda,
todas las empresas están obligadas a depositarlas anualmente. Depositar las cuentas anuales para un empresario es tan importante, pues porque es sumamente importante en el sentido de que si no las depositara a tiempo, puede ser el administrador de la sociedad responsable de forma privada. O sea, es la responsabilidad civil de un administrador. Con esto lo que quiero decir es que una empresa seria holandesa conoce esta obligación. Un administrador serio de una sociedad holandesa se cuida mucho de presentar las cuentas anuales. En cambio, estas empresas, por denominarlas así, fantasmas, que se crean para defraudar, o empresas que se han creado, pero que les sobreviene una situación financiera negativa, lo primero que vemos en el registro mercantil es que no han presentado las cuentas. Por ello es un dato básico que tenemos acceso, de nuevo, en cuestión de unos minutos, y que puede prevenir meterse en una operación comercial que va a ser desfavorable, que va a ser ruinosa. Otro elemento también relacionado con el registro mercantil y este tipo de situaciones es, por ejemplo, la sede social de una sociedad, de una empresa. ¿Cuántas veces nos encontramos que observamos que realmente la sede social que figura en el registro mercantil realmente no coincide con el lugar donde está la empresa? O si coincide donde está la empresa, hay situaciones en las cuales está en la sede ubicada en una zona desfavorecida de la ciudad, en un apartamento, en un lugar donde realmente no hay empresas. O sea que si alguien lo hubiera chequeado, simplemente se hubiera dado cuenta de que no, que es que no, hay algo que no, que realmente no cuadra, que no es correcto. Toda esa información es posible obtenerla de forma fácil, económica y sencilla. Si vuelvo a las cuentas anuales no solamente es el depósito de las cuentas anuales, es que incluso si quieren saber cuál es el contenido de esas cuentas anuales, es posible obtenerlo en minutos y entonces se puede ver si esa empresa tiene una situación saneada desde una perspectiva económica, contable o no. Otra de las comprobaciones que pueden realizar y que son útiles en la práctica es una inspección física. Una inspección física, bien a través de, digamos, asesores que tengan en Holanda o a través de colaboradores comerciales. Pues, por ejemplo, si operan con un agente comercial en Holanda. Inspección física, lo que quiero decir es que simplemente el ver en. ¿Qué dirección tiene una empresa? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Y estoy seguro que sus instituciones, Ecuador lo ha visto en muchas ocasiones, que cuando tenemos digamos, el impago y se empieza a investigar qué es lo que ha pasado aquí. Se busca esa dirección de esa empresa y después a lo mejor en esa dirección no hay nada. O sea, es que no hay realmente, no existía la empresa. Bien, no me voy a extender más con este punto. Digamos, es tan básico, tan esencial y es tan sencillo y tan económico que es el punto número uno, el paso primero, pues para evitar una situación de impago. El siguiente punto que quiero tratar con relación a este tema de prevención es la importancia de la correcta contratación. Bien, ¿cuántas veces sucede que no se ha formalizado ningún contrato entre las partes, que no se ha formalizado por escrito, que realmente lo que las partes han estado estableciendo han estableciendo comunicaciones mediante correo electrónico, WhatsApps, mal escritos, mal redactados, ambiguos y que se mandan las mercancías a Holanda? Este es un caldo de cultivo pues para que realmente se produzca un desastre. Un contrato en una operación comercial internacional es esencial. Un contrato no tiene por qué ser demasiado complejo, demasiado complicado, demasiado extenso. De nuevo, como mencionaba hace unos minutos, no es lo mismo una operación de 5 millones que una operación de 25 mil dólares. Pero un contrato que establezca
por escrito, ¿cuáles son los elementos esenciales de la relación contractual? Es básico de cara a prevenir conflictos entre las partes y, en definitiva, incumplimientos de pago. Los elementos esenciales deben ser claramente reflejados en el contrato. O sea, estos elementos, desde una perspectiva de cobro futuro, serían el objeto del contrato, la prestación de servicios o entrega de mercancías, descripción de estas mercancías o servicios, el precio, las fechas de entrega. Muy importante, la ley aplicable, la jurisdicción competente. Bien, hay otros elementos, pero yo diría que estos son muy, muy básicos y muy esenciales. En la práctica es frecuente que, al menos aquí en Holanda, es muy frecuente que ese contrato, o sea, que un contrato formalizado entre las partes, un contrato básico que también contenga condiciones generales de la contratación. Es muy frecuente también, y esto lo vemos repetidamente, es muy frecuente que la parte holandesa puede intentar, si utilizo la expresión, colar sus condiciones generales en la contratación. Cuando está llevando a cabo las comunicaciones con la empresa, en este caso en Perú, intentar que de forma sutil sean declaradas de aplicación sus condiciones generales. O sea, es un punto que hay que tener, hay que tener mucho cuidado con ello, de ser muy conscientes de, si, de que se aceptan unas condiciones o que no se aceptan. Bien, volviendo a los puntos esenciales del contrato, que voy a ir repasándolos uno por uno, y de nuevo, desde la perspectiva especialmente del cobro de deudas, un punto importante es descripción clara y detallada de las mercancías o servicios, precio, forma de pago, plazo de pago, intereses y costes, ley aplicable, jurisdicción. Descripción clara y detallada de las mercancías. De nuevo, y como adelantamos en ocasiones, la parte compradora que recibe las mercancías en Holanda argumenta que fueron recibidas en malas condiciones, que no se ajustan a las especificaciones del contrato. Esto probablemente todas las empresas que estén operando con Holanda se habrán encontrado, o es probable que se han encontrado con esta situación en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, y es, puede ser ocasiones en las cuales efectivamente puede ser cierto que las mercancías no llegaron de forma correcta a Holanda y que tienen que no son aptas o a lo mejor que han perdido calidad, pero también lo que es una pura realidad es que hay muchas ocasiones en las cuales la parte holandesa utiliza el elemento de calidad para conseguir un descuento de forma ficticia. Entonces, cuando nos encontramos con una situación como esta, en la cual la parte holandesa ha recibido las mercancías y está argumentando que realmente lo que ha recibido no es lo que realmente había pedido, o sea, que no cumple con las especificaciones, entonces, en este caso, ¿qué hacer? Lo primero que tiene que hacer la empresa de Perú es contratar a un surveyor, contratar a un experto independiente. ¿Y cuántas veces yo diría? Yo me atrevo a decir que en la mayor parte de las ocasiones no se hace. Hay empresas internacionales que sí lo hacen, o sea, por ejemplo, Chiquita Banana, Dole, cualquiera de las multinacionales lo sabe y lo va a hacer inmediatamente, pero el resto de empresas no lo hacen. Llegan las mercancías al puerto de Rotterdam, llegan los plátanos, las piñas, llega el producto que sea, la parte holandesa argumenta que la calidad no es buena, que tiene defectos, que es demasiado maduro, que es, bueno, sea lo que sea, y empiezan las discusiones sobre este tema. Van pasando los días, van pasando las semanas, y al final, ¿qué sucede? La parte holandesa sí que realiza sus informes de expertos independientes de la forma que más le conviene. La parte internacional del país que sea, en este caso Perú, normalmente se lo olvida, no lo hace, no lo sabe, no sabe muy bien cómo hacerlo, cómo gestionarlo, cómo contratarlo. Y entonces lo que sucede es que llegan, van pasando el tiempo, incluso pasan los meses, nos encontramos con un procedimiento judicial, tenemos que ir al tribunal, pero entonces vamos totalmente desarmados. Es realmente ahí cómo vamos a poder demostrar que la mercancía que llegó estaba en buenas condiciones. El único elemento que podríamos haberlo, que teníamos era el que se hubiera realizado ese informe.
Y además de todo ello, lo que quiero mencionar es que cuando se prepara ese informe de un experto independiente, en muchas ocasiones ese informe ya sirve para la negociación entre las partes. Y en muchas ocasiones no hace falta ir a llegar a un procedimiento judicial, porque el informe que ha preparado el exportador, la empresa de Perú, y el informe que tiene preparado la empresa que está importando, entonces tenemos dos expertos independientes que puede que tengan alguna diferencia en cuanto a opinión, pero realmente la empresa holandesa se da cuenta de que ya estamos armados y en muchas ocasiones se llega a un acuerdo. Cuando no hay informe, al final acaba en pleito, en un procedimiento judicial. Entonces, yo diría que este es un punto muy importante para recordar y no olvidar si se diera esa situación. El precio, forma de pago y plazo de pago. O sea, el precio debe ser claro, fácilmente determinable. También tienen que quedar claras las condiciones de pago para que no exista duda en qué momento es exigible la deuda. Aunque le resulte increíble, pero es una realidad que hay ocasiones en las cuales hay una operación comercial e incluso para nosotros, o sea, cuando nos llega el momento de analizar el caso porque se ha producido el incidente, no es claro, no es fácil de determinar qué es lo que realmente habían acordado las partes. O sea que hay ocasiones en las cuales se falla en cuanto al precio y cuándo es exigible la deuda. Otro elemento del contrato, o sea, que es importante que quede plasmado, es los intereses y costes aplicables en caso de incumplimiento. Esta es una parte que tiene que estar establecida ya en el propio contrato. O sea, que en el caso de que la parte holandesa incumpliera, entonces a partir de ese momento ya se ha aplicado, porque se ha aplicado de forma contractual, se ha acordado cuáles son los intereses que van a tener que pagar. Y también que van a ser responsables de los costes que sean causados en la fase de recobro. Finalmente, me quiero concentrar en otro elemento muy importante de los contratos, que es la ley aplicable y la jurisdicción competente. Especialmente los contratos internacionales, las operaciones comerciales internacionales, establecer claramente cuál es el derecho y qué tribunales serán competentes para conocer de las posibles diferencias o conflictos es esencial. Si las partes no establecen nada, y que eso sucede, y que también es frecuente, entonces cuando no se establece nada, queda abierto a la interpretación, queda abierto a las normas de derecho internacional privado que determinen, según el caso, qué ley será de aplicación y qué juzgados serán los competentes. Volviendo a la parte holandesa y jurisdicción y derecho aplicable, en nuestra opinión, el que quede plasmado que el derecho holandés es de aplicación y que los juzgados competentes en Holanda, o sea, que los juzgados holandeses son competentes para conocer de las diferencias entre las partes, no es algo que sea malo ni negativo. Realmente lo que no hay que olvidar es que si está haciendo una operación comercial, está exportando a Holanda. La parte que está comprando está aquí en Holanda. Si no paga, nosotros vamos a tener que iniciar un procedimiento judicial y embargarle los bienes aquí en Holanda. Entonces, no sería práctico que se estableciera, pues, por ejemplo, que es de aplicación los juzgados en Perú, los juzgados competentes, pues porque después tendríamos que intentar ejecutar una sentencia aquí en Holanda. O sea, entraríamos en una espiral complicada. En cambio, si es juzgado competente el juzgado holandés, entonces lo que hacemos directamente, y eso lo voy a comentar ahora un poco más tarde, podemos pedir que se embarguen las cuentas bancarias de la empresa holandesa y sin entrar a discutir sobre qué leyes de aplicación o qué jurisdicción es competente. Pero bueno, lógicamente cada caso debe ser analizado según sus circunstancias específicas, ¿no? En resumen, un contrato bien redactado que refleje los elementos de la operación comercial es determinante para poder cobrar con éxito los importes adeudados. De hecho, en una fase judicial, si tuviéramos que llegar a un procedimiento en una fase judicial, el contrato es el primer documento de prueba que tenemos que aportar en una demanda. También un contrato bien redactado lo que supone en la práctica es que
una empresa, en este caso holandesa, se lo piensa dos veces en cuanto a no pagar una deuda. Si el contrato está bien redactado, está claramente redactado, si, volviendo, traigo a colación lo que acabo de mencionar, si una vez que han llegado las mercancías, la parte holandesa dice, no, estas mercancías no están bien, pero directamente ustedes toman acción y contratan un surveyor, un experto independiente, analiza las mercancías, hay un informe, entonces la parte incumplidora holandesa se da cuenta que ya no tiene otras posibilidades y es mucho más fácil que por propia voluntad que vaya a pagar la deuda contraída. Por el contrario, si toda la operación ha sido un desastre en el sentido general, o sea, que no se ha formalizado nada, que los acuerdos no son claros y que al final no se sabe exactamente cómo llegaron las mercancías y el juez que vaya a conocer de este caso normalmente lo va a conocer cuando han pasado unos cuantos meses después de lo sucedido, pues realmente al final el que gana es la parte holandesa. Bien, sobre los contratos, lo que voy a hacer es simplemente ahora mismo voy a terminar, voy a concluir con el tema contractual, saliéndome quizá un poco del ámbito de lo que estamos comentando, pero que es súper importante en la práctica y que es algo diferente a lo que sucede en otros países, especialmente otros países en Europa. En Holanda, y en concreto lo que quiero decir es, en Holanda, el que exista un contrato, el que exista un vínculo entre las partes en una operación comercial se da mucho más rápido y de una forma más espontánea que en cualquier otra jurisdicción. En Holanda, si ha habido un intercambio de correos electrónicos, eso ya puede dar por sí, o sea, ya eso ya genera un contrato. Hay ocasiones en las cuales las partes han firmado una carta de intenciones, un letter of intent, que en otros países puede ser el inicio de una colaboración, el inicio de una intención de contratar. Aquí en Holanda, eso ya puede ser considerado que es un contrato firme, a pesar de que no se haya firmado ningún contrato. Si esos documentos, si ese intercambio de correspondencia ya desprende cuál fue la intención de las partes con relación a una serie de elementos, es vinculante. Y nos hemos encontrado con situaciones muy desagradables a nivel internacional. Una de ellas que quisiera comentar rápidamente es, recuerdo en un caso en el cual una de las cadenas principales de restauración española quería implantarse en Ámsterdam. Mandaron a uno de los managers de sus directores, pero de un nivel intermedio, para explorar el mercado. Y entonces ese manager, contactando con la parte holandesa, pues firmó un letter of intent desde la perspectiva de que pudiera ser una intención genérica. Lo presentó a su consejo de administración en España. El consejo de administración español no estaba de acuerdo, quería modificar algunas partes. Y la parte holandesa lo que dijo fue, no, no, esto es ya un contrato, aquí ya no se va a modificar nada, aquí hay una obligación, creo que recordar que eran 10 millones de euros, es una obligación ya contraída, un contrato de arrendamiento por un periodo de 15 años y ahora no pueden salir, tienen que pagar. O sea, realmente mucho cuidado a la hora de contratar. Bien, algo muy importante a lo que voy a pasar ahora es el correcto sistema de gestión de cobro y de deudas en Holanda. El cobro es un aspecto muy delicado, o sea, es el cobro de deudas, especialmente cuando se trata con relaciones comerciales continuadas. Todos los empresarios que nos están escuchando en este momento lo saben. O sea, si se tiene una relación continuada con un cliente, qué difícil es el adoptar una posición, digamos, agresiva para el cobro de una o varias facturas, porque puede dañar esa relación comercial que tienen. Entonces, ahora entramos a esta fase extrajudicial. ¿De qué forma podemos gestionarlo? ¿De qué forma es habitual en el mercado holandés y en otros, no solamente holandés, también en otros países? Es importante tener un sistema predeterminado de cobro que excepcionalmente puede alterarse caso por caso, pero el tenerlo predeterminado y saber exactamente cuáles son las fases y cuáles son los momentos es esencial e intentar no saltarlo. En primer lugar,
como rápida referencia indicar que empezamos pues por el envío de la factura. El envío de la factura con la indicación clara del pago, del plazo de pago, el cual ese plazo tiene que corresponder y el momento de envío de la factura con lo que se ha establecido previamente y que se ha acordado en el contrato. Sí. Una vez que ha transcurrido ese plazo de pago en la factura, lo que es recomendable y habitual es tener el sistema de recordatorio. Recordatorio, lo que se suele llamar en términos anglosajones, pues lo que sería un kind reminder. Transcurridos unos días del pago, o sea, del plazo para el pago de la factura, se tiene que sacar el primer escrito de recordatorio. Y tiene que estar anotado cuándo tiene que volver a salir el siguiente escrito de recordatorio y la empresa tiene que establecer pues el criterio que quieren seguir. Uno, dos o tres recordatorios. Pero lo que sí lo que tienen que hacer es no dejar pasar ni un minuto. O sea, realmente tenerlo establecido en la agenda porque el tiempo, como bien saben, es muy desfavorable en el cobro de deudas. Si se han mandado esos recordatorios que tienen que estar preestablecidos, como he indicado, y bien agendados, seguidamente, y no se ha respondido, no se ha obtenido una respuesta de forma favorable, el siguiente paso es el primer escrito formal de reclamación. El escrito formal es, digamos, la primera comunicación ya seria en la cual se le manda a la contraparte, la parte holandesa, en la que se le requiere formalmente al pago. Esto es importante también relacionado con la fase procesal, que vamos a indicar ahora. Es necesario enviar este escrito y en ese escrito se debe mencionar el número de la factura, la fecha en que se han enviado los recordatorios de pago, el importe de la factura pendiente de pago e indicación sobre los costes de cobro. Se indica un plazo, un deadline para realizar el pago. En el caso de que de nuevo siga incumpliéndose por la parte, en este caso la parte holandesa, el paso siguiente sería un escrito de reclamación, un nuevo escrito re de reclamación, pero este ya es enviado por parte de un abogado, de un despacho de abogados. En este escrito de reclamación, lo que nosotros, o sea, nuestra firma, nuestro despacho, lo que solemos hacer es volvemos a hacer referencia a las comunicaciones previas, a los recordatorios, al otro escrito formal anteriormente enviado, y lo que nosotros realizamos utilizamos a un agente judicial para que, como fedatario público, lo entregue en persona y en mano al deudor. En el caso de que no se obtuviera un resultado positivo, entonces ya el paso siguiente y sin duda es, y sin dilación, es el iniciar un procedimiento judicial. Pero conclusión con relación a todo esto que he mencionado es, no lo tienen que dejar al azar. Lo tienen que tener establecido, bien establecido cada uno de los pasos en la agenda, pues para que si realmente nos encontramos con una situación negativa, intentar presentar la demanda lo antes posible. Pues por el motivo que sea, quiero decir, puede ser una posible inicio de insolvencia de la parte holandesa. En ese tipo de casos de insolvencias prematuras, lo que suele suceder es que el primero que toma acciones normalmente suele ser el que cobra. Y el último que no toma acciones, el que va consintiendo y adaptándose a las excusas del deudor, pues es el que al final acaba sin cobrar. Otra parte, y ahora voy a pasar a un punto siguiente, que es las medidas cautelares, el embargo de bienes. Embargo de bienes, medidas cautelares, realmente desconozco cómo funciona este sistema en Perú, por ejemplo. Sí que lo conozco bien, por ejemplo, en jurisdicciones como España. En España, medidas cautelares es algo que es muy difícil, cuesta tiempo, no es nada fácil. En Holanda, las medidas cautelares se pueden adoptar de una forma rápida, rápida y sencilla.
Pero en general, lo que quiero mencionar es que para tener garantías de poder cobrar efectivamente las deudas contraídas y evitar que no pueda ser ejecutada una sentencia por no localizarse bienes al deudor, es importante tener en cuenta que el ordenamiento jurídico ofrece la posibilidad de embargar bienes al deudor como medida cautelar. La solicitud de un embargo debe realizarse ante el tribunal competente. O sea, aquí en Holanda sería el tribunal que sea el competente, a él le pediríamos el permiso para poder embargar. ¿Y esto cuándo se realiza? Esto se puede realizar antes de interponer la demanda. Se puede realizar en el momento de interponer la demanda contra el deudor o durante el transcurso del procedimiento. O sea, hay una gran flexibilidad en ese sentido. Un aspecto muy positivo en Holanda, y esto es algo también importante para todos ustedes para que lo recuerden, es que, y esto es algo que llama la atención en comparación con muchos otros países, es que en Holanda las medidas cautelares son muy ágiles. O de interponer un embargo es rápido. O sea, podemos conseguir embargar bienes, pero de una forma rapidísima. Hay ocasiones en las cuales los contenedores, sabemos que hay contenedores que se están acercando al puerto de Rotterdam y ya podemos estar preparados para que cuando lleguen al puerto ya sean embargados. Podemos embargar cuentas bancarias de empresas de una forma ágil y sencilla, muy rápido. Podemos embargar lo que he mencionado, cuentas bancarias, mercancías, podemos embargar maquinaria, en general, cualquier bien del deudor. La solicitud de adopción de medidas cautelares se realiza antes, o sea, si se realiza antes de interponer la demanda, deberá presentarse la petición ante el juzgado competente, indicando claramente una serie de circunstancias: el derecho de crédito del acreedor, la reclamación, prueba de la misma, junto con argumentación sobre el temor de que no haya bienes suficientes como para ejecutar la futura sentencia. Ese temor fundado de que la parte deudora pueda ocultar bienes. En la práctica, de nuevo, desde un punto de vista práctico, el juez suele analizar estos temas de una forma rápida. Y el juez, siempre y cuando le presentemos lo mínimo necesario, el juez nos lo va a conceder. Nos va a conceder el permiso para poder embargar. Y si el juez nos concede ese permiso para poder embargar, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ponernos en contacto con un agente judicial y ese agente judicial en Holanda, que somos nosotros los que le damos el encargo, después de recibir el permiso, ese agente judicial es el que va a ir en persona y va a embargar, o el que va a enviar las comunicaciones al banco y va a embargar las cuentas bancarias. Y por ejemplo, con una cuenta bancaria, pues van a estar bloqueados los importes durante un periodo de tiempo determinado, que va a ser lo que dura el procedimiento. Otra cuestión también sobre este tema de medidas cautelares, de los embargos, es un embargo es también muy útil, no desde la perspectiva que estaba mencionando ahora, que esta es, digamos, la que establece el ordenamiento jurídico, que es para asegurar el cobro de una sentencia, de una deuda, asegurar que una sentencia se pueda ejecutar. Pero en la práctica también lo que vemos es que cuando hemos embargado las cuentas a un deudor, en muchas ocasiones eso provoca una sensación de pánico, le provoca una sensación de que realmente se está dando cuenta de que la situación es seria, de que el exportador ha tomado una acción seria. Y eso vemos que, yo diría que en la mayoría de las ocasiones, mueve a que las partes lleguen a un acuerdo, que negocien o en algunas ocasiones simplemente que realice el pago por completo de las cantidades que están adeudadas. Realmente es una medida muy efectiva y que en Holanda existe y que funciona. Otros países, como digo, España, realmente la tenemos, pero el sistema legal es mucho más
difícil. Pero bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado con todo lo que estoy comentando hasta ahora. Y lo que voy a hacer es voy a dar paso a mi socia, la doctora Nasima Bekri, que lo que va a realizar es va a pasar a comentar, digamos, las partes más procesales. Sí, gracias Eliseo. Gracias a todos los participantes y por supuesto a Abrum Perú en primer lugar. Sí, efectivamente, voy a pasar a comentar la parte, digamos, menos atractiva y lo voy a intentar hacer todo en español, aunque puede ser porque no es mi lengua materna, que alguna expresión suene un poco diferente, habitual. Pero bueno, sí. El siguiente punto a tratar es la fase judicial y como ya les mencioné, que es la fase menos atractiva, pero una vez agotada la fase extrajudicial, no quedaría otra opción que iniciar un procedimiento judicial ante los juzgados competentes. Eso significa interponer una demanda contra el deudor. Solamente con relación a las medidas cautelares, también quisiera mencionar que a pesar de que sea posible también, digamos, considerarlo en una fase posterior a la interposición de la demanda, lo mejor y en mi opinión es muy importante considerar esa posibilidad antes de interponer la demanda. Eso simplemente para evitar el riesgo de que desaparezcan los posibles fondos u otros bienes una vez recibida ya la demanda en el procedimiento de fondo y entonces limitar, digamos, las posibilidades de ejecutar una posible sentencia positiva. Entonces, solamente eso quería comentar con relación a las medidas cautelares, que es un punto a considerar ya en una fase bastante, o sea, pronto. Con relación a, digamos, las reclamaciones que un acreedor pudiera tener, lo primero que voy a comentar en cuanto a los procedimientos son los jueces competentes. En principio, los jueces competentes son los jueces cantonales, que son los jueces competentes para conocer de casos con una cuantía de hasta 25.000 euros o en casos de algunas categorías en concreto, como en caso de una reclamación en el ámbito del arrendamiento y el del laboral, por ejemplo, cualquiera que sea la cuantía. Si la cuantía excede de 25.000 euros, serán los juzgados ordinarios los competentes para tratar ese asunto. Eso influye en cuanto a costes, porque los costes de un procedimiento ordinario suelen ser más altos que los costes en un procedimiento, digamos, ante un juez cantonal, pero también en cuanto a duración y representación. Bueno, sí, después pasamos a comentar las fases del procedimiento. Como ya hemos indicado, primero el abogado del demandante prepara el escrito de demanda en el que se describen los hechos, el origen de la deuda y se reclama el cumplimiento, o sea, el pago de los importes adeudados. Para eso también, con relación a lo que ya indicó Eliseo, es bastante importante tener claro cuáles son los importes adeudados para poder establecer en una fase extrajudicial la reclamación total. Y esta se basa obviamente en el importe principal de la deuda junto con tasas procesales, otros costes procesales e intereses legales o bien contractuales. En los procedimientos judiciales que se lleven a cabo ante el juez cantonal, las tasas judiciales solo se pagan por la parte demandante. En los procedimientos ordinarios, tanto el demandante como el demandado tienen que pagar las tasas judiciales, cuyo importe depende en gran medida del importe o cuantía de la reclamación. Y eso también varía entre digamos, los procedimientos ante el juez cantonal o bien los procedimientos ordinarios, que en el último las tasas procesales son superiores. Bueno, en Holanda la demanda es notificada al demandado mediante un agente judicial. No sé si en Perú es igual, pero aquí sí que se tiene que seguir esa formalidad y el agente judicial es un fedatario público.
Una vez que se ha notificado la demanda al demandado, la demanda es presentada ante el juzgado competente. Y en la demanda se establece entonces la fecha en la cual el demandado deberá comparecer ante los juzgados para contestar a la misma. Y entonces, por supuesto, tanto el escrito de demanda como la notificación de la misma al demandado y presentación ante los juzgados deben cumplir con requisitos formales y plazos, y de lo contrario, el juez podrá declarar la nulidad de acto. Por supuesto, para eso es importante contar con un abogado o sea, que prepare bien los escritos correspondientes, pero en el peor de los casos, en la práctica, el demandante podrá subsanar las deficiencias si se diera el caso. Entonces, normalmente sí que se da, digamos, posibilidad de subsanar. Bueno, el demandado deberá contestar a la demanda en el plazo indicado en el escrito de demanda. En la práctica judicial es habitual que el primer acto del demandado sea notificar al juzgado la personación en defensa de su cliente, y en ese caso el juzgado le concede un plazo de hasta 6 semanas para que presente el escrito de contestación a la demanda con las alegaciones por parte del deudor en este caso. Si el demandado no compareciera contestando el plazo, el juez dictará automáticamente una sentencia en rebeldía, condenando al demandado. Por otro lado, la ley establece la posibilidad de subsanar la situación de rebeldía para el demandado hasta que no se haya dictado sentencia. O sea que hasta ese momento, un demandado, a pesar de no haberse presentado antes en el procedimiento, podría subsanar la situación de rebeldía y con eso conseguir últimamente la posibilidad de contestar al escrito de demanda. También podrá el demandado, una vez condenado en rebeldía, aún siendo condenado en rebeldía, subsanar esa rebeldía presentando un escrito de demanda en oposición ante el mismo juzgado y en un plazo de 4 semanas. O sea, el plazo sí que es corto y alguien sí que tiene que contestar bastante rápido, reaccionar bastante rápido, con lo cual eso no suele pasar mucho en la práctica, pero sí que es una posibilidad que establece la ley en cuanto al condenado en rebeldía. Y esas 4 semanas son a partir de la fecha de la sentencia en rebeldía o desde el momento en el que el demandado realizará un acto, digamos, evidenciando que conocía el contenido de la sentencia en rebeldía. Es decir, uno siempre puede alegar que no conocía el contenido de una sentencia, siempre puede alegar que nunca ha recibido, nunca le ha sido notificado la demanda. Pero, por ejemplo, si ha mandado algún correo electrónico en el cual dice, mira, es que me has demandado, he recibido una sentencia, pero te digo ya que no la voy a pagar, entonces ese se considera como un acto de conocimiento y a partir de ese momento, entonces, se iniciará el plazo de 4 semanas. Normalmente lo que pasa es que un demandado sí que contesta dentro del plazo digamos, indicado en la demanda con un escrito de contestación a la demanda. En ese podrá, digamos, rebatir la argumentación empleada por el demandante e incluso tendrá la posibilidad de presentar sus propias reclamaciones si se considerara oportuno, solicitando que se desestime la demanda. Eso entonces se denominará como reclamación en reconvención. Es algo que vemos mucho en la práctica, porque lo que, como bien dijo Eliseo, lo que suele pasar en la práctica es que cuando uno ya no quiere pagar o no paga la factura por completo, entonces lo que indican en general es que la mercancía no estaba bien, es que no cumple con las especificaciones acordadas. Y a veces y en muchas ocasiones van tan lejos como decir que eso les ha causado a ellos daños porque no han podido vender a sus clientes, etcétera, etcétera, que digamos, el efecto va más lejos de la relación contractual entre el vendedor y el comprador en este caso. Entonces, sí, en esos casos sí vemos que en la reclamación en reconvención se presentan, digamos, esos daños, supuestos daños, por parte del demandado.
Bueno, esa es la fase inicial, digamos, de un procedimiento judicial. Entonces, la demanda se notifica, después se presenta al juzgado y el demandado tiene la posibilidad de contestar dentro de un plazo establecido en la demanda. Si no lo hace, entonces el procedimiento puede terminar bastante rápido en una sentencia en rebeldía. Pero si no lo hace, si efectivamente presenta una contestación, entonces pasamos a las siguientes fases en el procedimiento. Después de ser presentada la contestación a la demanda, el juez establecerá libremente las siguientes fases del procedimiento. Y eso es, digamos, el juez es el único que puede establecer cuáles son las fases, los incidentes que va a tener el procedimiento. Una de las posibilidades es una segunda ronda documental, entonces que las partes tienen que presentar escritos de réplica y dúplica, y ahí normalmente esto se hace en procedimientos donde el juez realmente piensa que hay aún más argumentos que podrán ser presentados por ambas partes o más pruebas. A veces los jueces lo hacen porque en los primeros escritos ya se ha indicado que hay más pruebas, digamos, a ser aportados en otro momento o que las partes están a la espera de alguna circunstancia de negociaciones o de posibles documentos o de posibles investigaciones, y entonces el juez podrá establecer entonces la segunda ronda documental. Lo que también puede ser es que el juez dicta un auto solicitando pruebas adicionales, y entonces le da la orden de presentar pruebas a una de las partes o a ambas partes. Lo que pasa con mayor frecuencia es que el juez establece una comparecencia de las partes en audiencia pública. Eso quiere decir que las partes entonces se presentan en el tribunal, en el juzgado, y el juez entonces les hace una serie de preguntas. En esa audiencia realmente tiene que aparecer un representado de la empresa que conozca realmente toda la transacción, todo, digamos, el acuerdo que tuvieron las partes. Y es más bien una audiencia, una comparecencia de las partes para poder contestar a las preguntas del juez. Y finalmente, por obvio que sea, el juez también puede dictar sentencia definitiva ya directamente después de haber recibido la contestación a la demanda. Y esto último realmente sucede cuando el juez entiende que la situación es tan clara y no necesita más aportaciones por parte ni el demandado ni del demandante. Y también desde un punto de vista práctico, quisiera mencionar que de los escenarios anteriormente mencionados, los más frecuentes es el de la comparecencia de las partes, pero lo que en esos casos también pasa con bastante frecuencia es que de antemano el juez indique cuáles son las preguntas a ser contestadas en el momento de la audiencia, para que las partes sepan exactamente a qué persona enviar y quién es, digamos, la persona más idónea para contestar a las preguntas que quedan pendientes por parte del juzgado. Un punto también importante a considerar es, en general, un procedimiento judicial en los Países Bajos suele durar entre 9 y 12 meses, eso en circunstancias normales. No obstante, en estos momentos los procedimientos suelen llevar más tiempo, realmente por falta de capacidad de personal en los juzgados. Entonces nos encontramos realmente en una situación que procedimientos sobre, digamos, facturas impagadas puede tardar un año fácilmente o más. Bueno, una vez transcurridas esas fases, el juez dictará sentencia definitiva, cerrando el procedimiento en primera instancia. En la sentencia, el juez declarará si la misma es o no es ejecutable de forma provisional. En la práctica, sentencias en este tipo de procedimientos suelen ser directamente ejecutables. De hecho, es una, digamos, casi un requisito estándar por parte del demandado
que se declare, digamos, que la sentencia sea ejecutable para, en su caso, poder ejecutar ya directamente, si obviamente se obtuviera una sentencia favorable. También lo que se establece en la sentencia es qué parte o partes corren con los costes del procedimiento. Sobre costes del procedimiento se entiende las tasas procesales por un lado y honorarios del abogado. En Holanda el juez tasa los honorarios de forma casi simbólica. Eso quiere decir que no corresponde a los honorarios realmente pagados, con lo cual cuando uno realmente obtiene la condena en costes, eso quiere decir que no se cubren para nada los costes reales de la representación legal. Obviamente las partes podrán apelar la sentencia y eso se tendría que hacer en un plazo de 3 meses desde la fecha de la misma. En algunos procedimientos civiles solo se podrá apelar si el interés económico excede de 1.750 euros. O sea que hay un mínimo para poder apelar. En los demás casos, significa que la sentencia en primera instancia es definitiva. Bueno, si el demandante obtiene una sentencia favorable, podrá proceder, obviamente, a ejecutar la misma. Y eso se hace a través de un agente judicial. En el supuesto que el deudor no cumpla de forma voluntaria, por supuesto. Con la sentencia también se podrá proceder a embargar los bienes del deudor y entonces ese embargo sería un embargo ya en base a un título ejecutivo en vez de un embargo provisional en el contexto de medidas cautelares. Lo que también es importante tener en cuenta es que una sentencia en general mantiene su eficacia durante un periodo de 20 años. O sea, el periodo de prescripción es de 20 años en principio para una sentencia y ese plazo podría ser alargado mediante la interrupción del mismo antes de que hayan pasado, obviamente, esos 20 años. La interrupción se realiza mediante un escrito a la parte deudora y para ese escrito no existen, digamos, formalidades, pero que siempre recomendamos que sea a través de un agente judicial o como mínimo a través de correo certificado, porque de esta forma podrá servir como prueba respecto al envío del mencionado escrito y también en caso de un conflicto futuro poder demostrar que sí que ha sido, digamos, notificada la sentencia y que se ha interrumpido el plazo de prescripción a tiempo. Bueno, ambas partes en el procedimiento que no estén conformes con el contenido de la sentencia podrán interponer un recurso de apelación ante los tribunales de apelación competentes. Una sentencia en apelación también podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, en este caso, en un procedimiento que se denomina casación. En casación realmente se trata de si se ha aplicado las normas legales de una forma correcta. En cambio, digamos, el procedimiento en primera instancia y en apelación ante el tribunal, ahí sí que son dos fases, digamos, que tratan sobre los hechos y las circunstancias del caso. En casación solamente es con relación a la aplicación y la explicación de, digamos, de las preguntas de las normas legales. Entonces eso es menos accesible para las partes en general y no se suele recurrir con frecuencia. Bueno, eso también, el plazo para interponer un recurso de casación también es de 3 meses a contar desde la fecha de la sentencia en apelación. Bueno, como dijo Eliseo al principio, el último punto que quisiéramos comentar es la insolvencia del deudor y sobre la quiebra y, o sea, el procedimiento concursal. Y simplemente es a modo de comentario indicar también que los acreedores, en teoría, podrán solicitar la quiebra del deudor. Para solicitar la quiebra del deudor será necesario que haya dos o más acreedores y que el deudor haya incumplido con sus deberes de pago. El abogado del acreedor será el que presente ante el juzgado competente la solicitud de quiebra
y el juez, a la vista de los hechos, decidirá sobre la declaración de la misma. Digo a modo de comentario, porque en la práctica holandesa la solicitud de quiebra del deudor es el último recurso del acreedor, o al menos lo debería ser en mi opinión, porque en la mayoría de los procedimientos concursales el resultado no es favorable para el acreedor, porque pues se juntan todos los acreedores y al final, bueno, en la mayoría de los casos el acreedor no obtiene nada de la quiebra. Teniendo en cuenta, digamos, las altas probabilidades de un resultado poco favorable para un acreedor, la posibilidad de solicitar la quiebra de un deudor suele ser utilizado en la práctica más bien como una medida de presión en un intento de conseguir el pago de facturas impagadas. Y a veces sí que tiene efecto porque pues se asusta la parte deudora. Y tiene ese efecto de presión y pues a veces sí que se consigue el pago de las facturas pendientes de pago. Bueno, al final, en la práctica, la fase judicial en general no siempre es la más favorable para acreedores. Los procedimientos tienen una larga duración, los costes son altos y el resultado es inseguro. Caso por caso, uno tendría que valorar realmente y medir los intereses de un posible proceso judicial, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado y compararlo con el interés propio en cada caso. Entonces, quisiera concluir para terminar esta presentación, ya que hemos pasado demasiado del tiempo que se nos ha dado. Quiero reiterar lo que Eliseo ya ha expuesto. Lo más importante en el comercio internacional y en concreto de cara a la gestión de cobranza es la prevención. Como bien dijo Eliseo, más vale prevenir que curar. Y con eso quisiera terminar y agradeceros vuestra atención a todos y espero que os haya sido de utilidad esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacima, también a usted, estimado Eliseo de la Fuente, por toda la información que nos han dado. Durante toda la ponencia hemos recopilado algunas preguntas por parte de las empresas y asistentes. Entonces quisiera empezar comentando una por una y ustedes nos van indicando algunos alcances al respecto. Bien. Perfecto. Al principio, Abigail Carrasco nos preguntaba si se podía, cómo se podía acceder al registro mercantil de una empresa extranjera, ¿no? En este caso, para la Unión Europea. Ahí nos compartieron, me parece, Adolfo, por el chat, un enlace, pero no sé si hay otros medios para poder acceder a la información que ustedes nos indicaron que era muy importante, ¿no? Uno de estos Sí. inicios, poder conocer a la empresa con la cual nosotros estamos prontos a realizar una exportación, tener alguna información referencial de ellos. No sé si nos podrían dar un poquito más de información al respecto. Sí, con relación a ese tema hay dos posibilidades. Una es uno intentar conseguir esa información de forma directa. La otra es intentar conseguirla a través de un asesor que tengan aquí en Holanda. Ambas valen realmente. Quizá a lo mejor de forma directa lo que puede ser es un poco más ambiguo, a lo mejor un poco más difícil de interpretar la información. No es que sea complicado, ¿no? Pero quiero decir, el asesor que tengan aquí en Holanda, pues se lo puede interpretar y lo puede solicitar y de forma rápida y no tiene por qué ser muy costoso. El enlace que he visto que han mencionado en el chat, sí, era correcto. Ese es el enlace de la Cámara de Comercio en la cual ahí está incorporado el registro mercantil holandés. Pero la cuestión es, uno, tener acceso, pero por otro lado es el poder interpretar bien la información. Correcto, Eliseo, gracias. Sí, Y justo. los contratos, simplemente una de las cuestiones que creo que había mencionado, pero quiero volver a resaltarla, y es, cuando vayan a tener una comunicación, o sea, un contrato, cuando vayan a formalizar un contrato,
punto básico va a ser ver quién, con quién están tratando, con quién están contratando, o sea, conectado con el registro mercantil, porque al final, si van a formalizar algo, lo que es importante es que con la persona con la que han contratado, que sea la persona que es realmente el administrador de la sociedad o un apoderado, porque en el registro mercantil están incluidos quién es el administrador de la sociedad, si la puede representar de forma solidaria o mancomunada, y también están incluidos los apoderados, y también están incluidos esos apoderados y qué limitaciones tienen esos apoderados para contratar. O sea que, quiero decir que un contrato puede ser muy bueno, muy bonito, muy perfecto, pero si se han equivocado con los datos de la sociedad y con la persona que la puede representar, pues pueden también tener problemas. Perfecto, gracias Eliseo por la información. Paso a la siguiente pregunta. Francisco Álvarez nos consulta. Para el caso de exportación de servicios, pone como ejemplo el país de España, ¿cuál es el porcentaje que se debe retener el cliente en destino? Es decir, por ejemplo, una factura de 4.000 euros. ¿Cuánto se le debe depositar al cliente? Bien, re realmente, para ser sincero, esa pregunta no la puedo contestar, en el sentido de que tendrían que ser algún colega de mi despacho en España. O sea, ¿qué posible qué retención hay en España de una factura? Por ejemplo, aquí en Holanda, realmente, no, pero si lo estoy entendiendo correctamente, la pregunta, aquí no se están produciendo retenciones en Holanda. Se ha vendido un producto, se ha facturado y se tiene que pagar el importe que está establecido en la factura. En este caso es de exportación de servicios. No sé si tendrán alguna casuística parecida en Holanda para poder. Bien, en el caso, yo creo que en ese punto en concreto sería, digamos, un colega de mi despacho en España sería el que tendría que analizarlo, pero también depende de la materia en concreto. O sea, es venta de productos, servicios, qué naturaleza de servicios. O sea, quiero decir que habría que analizar el caso concreto. Ok, perfecto. Entonces a Francisco Álvarez nos podría mandar un correo, quizás con mayor detalle de la consulta, y nosotros se lo trasladamos a ustedes esperando que nos puedan dar algún alcance, ¿no? Porque bien es Perfecto. cierto, es como un ejemplo que nos ha pedido. Gracias. La siguiente información es, Manuel nos pregunta, ¿usualmente cuál es la forma de pago que se usa en Europa para el caso de importaciones? ¿Las empresas en Perú usualmente tienen la expectativa del pago adelantado total o parcial? Realmente sobre este tema no es que haya una regla general, está abierto a la negociación y obviamente lo ideal, si lo pueden pactar y lo pueden negociar, es el pago adelantado. O sea, que reciban las cantidades antes de entregar las mercancías. Porque todo lo que hemos estado hablando hoy realmente es de la situación contraria. Es de la situación en la cual han llegado las mercancías y los pagos se tienen que realizar a posteriori. Sí. Esa es la situación también que vemos aquí en Holanda con más frecuencia. Digamos que la facturación no es tanto por pagos adelantados, sino con un plazo posterior de pago. Pero efectivamente, si esto se pudiera digamos, establecer en una fase previa de contratación, sería lo ideal porque de esta forma, obviamente, también se podría prevenir parte, al menos, de un impago. O bien por completo, pero sí, efectivamente, esa sería la mejor opción, pero en este momento digamos, la práctica habitual es que se trabaja con facturas con un plazo posterior de pago. Correcto, ¿no? Que podría ser un El porcentaje parcial, sí, por así decirlo. sí, pero está abierto a la negociación de las partes y las situaciones fraudulentas que hemos visto en algunas ocasiones, el modus operandi suele ser que se realizan una serie de operaciones. Simplemente lo traigo a colación porque me estoy acordando ahora mismo de que es algo que sucede, ¿no? Que se realizan un par de operaciones de forma correcta, con pagos de forma correcta o adelantados, quiero decir, desde la perspectiva holandesa, pero después cuando ya se ha ganado esa confianza y esas ganas de seguir haciendo negocio, después llega una operación mayor, de un volumen mayor, se cambia el sistema de pago y entonces si ahí ya de forma premeditada se produce ese impago de mala fe, o sea, que ya estaba preparada la operación de que se iba a operar de esa forma. Exacto, se ganaron la confianza de, ¿no? Pues ambas partes con transacciones Sí. pequeñas y cuando llega una grande es ahí donde realmente se van a notar las Exacto. intenciones, ¿no? Del importador. Sí, es muy Sí. importante también considerar siempre manejar por contratos, ¿no? Y si hay algún cambio o interrupción de los medios de pago, pues estar alerta, ¿no? En ese caso. Sí, exacto. Perfecto, gracias.
La siguiente pregunta es, me parece que sería por la cima. Juan Luis nos pregunta, ¿en qué idioma se presentan las evidencias? Por lo general las comunicaciones entre las partes son en inglés, incluso en español, ¿no? Sí, Dependiendo de con quién se hizo las corrigaciones. llegada ya, sí, en una fase judicial las pruebas se presentan en neerlandés, pero es decir, a nosotros o al abogado, los documentos nos llegan en inglés, en español, en el idioma que sea, pero se traduzcan al holandés por un traductor jurado. Entonces, eso sí, siempre tiene que ser un traductor jurado que traduce los documentos de prueba para poder ser, digamos, presentadas al tribunal. Hay ocasiones en las que se trata, digamos, de documentos muy sencillos y que ambas partes entonces utilizan los mismos documentos en inglés, por ejemplo. Hay ocasiones en las que los jueces sí que lo aceptan por ser, por ejemplo, solamente una factura, que quede clarísimo de qué se trata y cuáles son las condiciones, pero la norma general es que toda la documentación que sea presentada como prueba tiene que ser en neerlandés. Okay, Exacto. y me imagino que eso aplica para todos los países. Por ejemplo, si fuera un caso en Alemania, de igual manera presentarlo en alemán, en Sí, Francia, exacto. Exacto, esa es, en el exacto, idioma esa es una regla. original del país Sí. elegido. Sí, Okay. sobre ese punto lo que quería indicar es, por nuestra experiencia de trabajo internacional, es Holanda es de los países más flexibles. O sea, es esto que estábamos comentando de que Holanda, algunos jueces, no todos, pero sí muchos, que aceptan una factura, un credit note, un purchase order, que lo aceptan en inglés, eso es excepcional. Si vamos un poco más hacia el sur, en Bélgica no lo aceptan. En España, impensable. O sea, cualquier documento que no sea el español, impensable. Los alemanes también son bastante estrictos. O sea, los holandeses son un pelín, Más los tribunales flexible. holandeses, los jueces más flexibles. Sí. Pero también hay que Pero andar con cuidado. hay que partir de la base de que todo se tiene que presentar, digamos, en holandés y lo que se presente en inglés o en otro idioma, que se corre el riesgo de que no sea admitido por parte del juez. Claro, desde aquí la recomendación de los exportadores también es, por ejemplo, hacer una factura bilingüe, ¿no? En el idioma original y en el idioma que se utiliza en el país de destino, ¿no? No, normalmente lo usamos en inglés, pero, por ejemplo, si fuera holandés, pues hacer una traducción simple, ¿no? En el mismo documento. Y eso Sí, sí. no altera ninguno de los datos e información de la transacción. Simplemente se hace No. una traducción de los términos, ¿no? También podría ser Sí, es una posible, sí. recomendación. Sí, Sí, sí. y sí es correcto. Bien, continuamos con las preguntas, que son varias. Aquí tengo otra que me indica Jorge Puertas. ¿Puedo hacer una medida cautelar o embargo de bienes a un deudor con quien no tengo contrato, pero cuento con la factura, documentos de embarque y otros documentos de exportación? Sí. Sí, es posible. O sea, quiero decir que lo que estábamos intentando transmitir es que no es ideal el no Exacto. tener un contrato, o sea, no es digamos, el punto de partida ideal, pero obviamente existe una operación comercial, existe correspondencia, existe un pedido, existe una factura, existe una entrega. Entonces, todos esos documentos son suficientes como para convencer al juez de que, y el juez lo va a ver, que ha habido una operación, que se ha producido un incumplimiento y pedimos una medida cautelar de embargo. O sea, es Sí, posible. es Sí. posible, pero claro, lo ideal es siempre tratar de hacer cualquier transacción a través de un contrato internacional. Sí, Exacto. de poder contar con un expediente completo, digamos, pero si no fuera posible, lo que hay que demostrarle al juez es que efectivamente existe una reclamación, sin entrar, digamos, sobre el fondo de que si es una reclamación justa o no. Al final, la pregunta que tiene que contestar el juez es que existe la posibilidad de que esto sea una reclamación que pudiera ser concedida al final. Entonces, sí que se conceda con bastante facilidad, digamos, los permisos, los consentimientos por parte de los juzgados. Perfecto, gracias. Paso a la siguiente pregunta. Juan Luis nos pregunta, ¿la parte afectada peruana tiene que presentarse a una audiencia pública o puede ser representado por su abogado si tuviera que, ¿no? En el caso de presentarse, o cómo se maneja el tema por el tema del idioma, ¿no? En el caso de ser un productor que no maneja otro idioma que sea el español, por ejemplo. Sí.
No, en caso de una comparecencia, siempre cuando hay una persona que se va a presentar que no domina el holandés, entonces será un traductor también que va a estar presente ahí en durante la audiencia. Es un traductor, un intérprete, digamos, que tiene que ser contratado por parte o sea, de la parte correspondiente, pero sí, esa es digamos, la solución. Entonces no hace falta que hable, que sea una persona que domine el holandés, porque siempre existe esa posibilidad de contratar a un intérprete. Pero en la audiencia pública es obligatorio que el afectado, es decir, el exportador peruano, tenga que estar en la audiencia pública o podría ser representado por su abogado que tiene conocimiento del caso, ¿no? ¿O es obligatorio que la parte afectada tenga que comparecer? Sí. Puede estar representado por abogado. O sea, que Sí. en un procedimiento judicial, el juez cuando establece la comparecencia, el juez va a decir que tiene que comparecer la empresa representada por su administrador, o sea, por una persona que conoce del asunto. En muchas ocasiones es importante, pero de forma excepcional sí que es posible que esté solamente representado por el abogado. Sí. Ok, entonces sí es posible, ¿no? Pero Es claro, tiene que posible, ser sí. una persona que esté muy informada del tema, ¿no? Para que Exacto. No pueda. es preferible porque normalmente se tratan, digamos, detalles, hechos del caso de la contratación, de la relación entre las partes, etcétera. Y como abogados intentamos siempre ser lo máximo informados, pero puede que justamente por casualidad se trate algún detalle que desconocemos, y por eso entonces la preferencia siempre es que la persona afectada esté ahí presente, pero no es necesario en el sentido de si efectivamente es posible hacerse representar solamente por el abogado. También depende mucho de qué tipo de pleito sea. O sea, quiero decir que si es un pleito que es muy sencillo, básico, de que no han pagado unas cantidades, pero por ejemplo, pongamos por ejemplo que la deuda viene de un joint venture que hay en Holanda, de unas colaboraciones, de que realmente la situación es muy compleja, realmente el juez, y que ha sido algo dilatado en el tiempo y que hay una deuda, unas reclamaciones, entonces el juez lo que sí que quiere y necesita y lo que está pidiendo es que vaya a la empresa y que sea o bien es el administrador de la empresa o un manager, otro directivo de la empresa, pero que realmente sepa del asunto, que haya estado envuelto en el asunto y que pueda contestar a todos los detalles. Porque en esos procedimientos complejos, el abogado recibe información, pero hay cosas que va a preguntar el juez, porque para eso establece la comparecencia, para realizar preguntas Muy específicas, y con más detalles. específicas aclaraciones, y al juez no le gusta que no aparezca un representante de la empresa, pero si se tiene un procedimiento que es muy sencillo, pues bueno, un poco la situación es diferente. Y si además tenemos la distancia, esa distancia geográfica, pues eso también es entendible, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, igual ya queda el criterio de la empresa, de acuerdo a las circunstancias o a la dificultad que haya tenido con el comprador, ¿no? Ver la necesidad de personarse, ¿no? De manera presencial o mandar a alguien que esté al tanto del caso. Bien. Ok. Juan Luis nos pregunta nuevamente, para un monto de hasta 25.000 euros en un juzgado cantonal, ¿dura menos el proceso? En un juzgado ordinario mencionó Nástima que podía durar hasta 12 meses el proceso. Sí, o más, O o más. más. Pero sí, no necesariamente, porque un procedimiento ante un juez cantonal realmente es el mismo procedimiento, pero los intereses son menores en cuanto, o sea, los intereses económicos, mejor dicho. Si estamos hablando del límite de 25.000 euros, pero por el resto, el procedimiento en sí es el mismo que ante el juzgado ordinario. Entonces, en eso no tiene efecto necesariamente. Por supuesto, podría tener efecto si comparas, digamos, un caso muy complejo con un interés económico muy elevado, pero además de eso, muchas incidencias, digamos, autos para presentar pruebas, etcétera, etcétera, por la complejidad, pero. Y que otro caso, digamos, ante un juez cantonal sea sobre una factura que no ha sido pagada, que las circunstancias estén claras. Entonces sí que hay esta diferencia, pero en general, o sea, por digamos,
El carácter del procedimiento no hay diferencia en cuanto a periodo de duración. Ok, perfecto, gracias. Nacima, Dime. Armando Bustamante nos pregunta, ¿cuál es el medio más efectivo para el reclamo del pago de una factura sin necesidad de iniciar un proceso judicial? Digamos, el procedimiento más efectivo era lo que comenté en cuanto a la sistemática de cobro. Es no dejar, porque es muy fácil dejar el cobro de una factura. O sea, quiero decir que lo que quiero decir es, cuando hay una relación comercial continuada, es muy fácil a lo mejor el esperar, el desear que realmente van a pagar, a lo mejor la expectativa, ¿no? De nuevos negocios y que vaya pasando el tiempo. Lo importante es tenerlo muy bien agendado, cuáles son los pasos. Toda la fase que he indicado de recordatorios, de empezar, o sea, es mandar la factura, ha pasado el periodo de pago de la factura, entonces mandar un reminder, pero un reminder muy suave, pues porque puede ser que a lo mejor ni siquiera la ha recibido la factura, ha podido realizar una llamada, recibiste mi correo electrónico con la factura, tal, después hacer esos reminder por escrito, o sea, por escrito, pues porque después van a ser todos ellos medios de prueba y establecer que bien, uno va a salir ahora esta semana, después vamos a dejar que pasen 5 días, si no me han contestado, vamos a dejar que pasen 4 o 5. Y después, seguidamente, si ya no hay, si se ve que es negativa la situación y que están dando excusas, entonces pasar al escrito formal y después, seguidamente, con un plazo de tiempo, el escrito formal de reclamación y seguidamente, a través de un despacho de abogados, el que llegue de nuevo una nueva comunicación formal entregada mediante fedatario. O sea, es porque, mi opinión, ese es el sistema más efectivo que existe en la práctica. Sí. Por ese motivo también en cuanto a, digamos, la facturación y el manejo de, digamos, la puntualidad en el seguimiento, hay muchas empresas que también o sea, para esa parte del manejo de la empresa, contratan a un tercero, una agencia que se encarga solamente de esa parte, digamos, manejar la facturación. Y para tener un poco de distancia en cuanto a la relación con la parte deudora, pero también para tener, digamos, bastante aplicada esa puntualidad en el momento de impago. Eso pudiera Correcto. ser una opción también. Sí, definitivamente. También Armando nos agrega, ¿se puede modificar el lugar para iniciar el proceso judicial de manera coactiva? Otra vez, Modificar el ¿en qué lugar, se? o sea, cambiar el lugar, entiendo, ¿no? O tiene que ser necesariamente en el país donde inició el problema. Realmente, o sea, el lugar donde empezar un procedimiento judicial, ¿se refiere a eso? Exacto. Ah. Sí, realmente con relación al lugar donde se tendría que tomar acciones, es la parte en la que yo estaba mencionando que es muy importante que quede claramente reflejado en el contrato, sea el contrato que sea, el que hayan firmado las partes, que establezcan qué jurisdicción es competente, va a ser competente y qué ley va a ser la aplicable. Correcto. Y en esa parte lo que me refería es que desde un punto de vista puramente lógico es, para no perder tiempo con comunicaciones, ejecuciones de sentencias, lo más lógico es, ¿dónde está el que no paga? Entonces, si al que se le va a entregar las mercancías está aquí en Holanda, pues es bastante útil que sea competente el juzgado holandés, porque entonces Correcto. ya se sabe directamente que a él es al que hay que pedir las medidas cautelares, lo que estaba mencionando, que en Holanda son extremadamente rápidas y se le puede embargar fácilmente las cuentas bancarias. Imagínense si se establece que es Perú, pues entonces las partes tendrían que pleitear en Perú y después habría que ver cómo ejecutar una sentencia en Perú, en Holanda, pero qué Exacto. mecanismos hay, pero ya de por sí Dificulta todo, ¿no? dificulta y retrasa todo. Exacto, entonces, como bien mencionas, tiene que indicarse en el contrato bajo qué leyes se van a Sí. hacer se van a trabajar ante o estar al amparo Sí, acerca exacto. de La cualquier ley y la ejecución jurisdicción del mismo. competente, los juzgados competentes. Correcto, ok.
Y tengo la última pregunta de Gisela Ponce, que nos pregunta, quiere plantear un caso, ¿no? Si una empresa deudora tiene una deuda con una empresa, pero por falta de liquidez aún no lo paga, y adicional a ello también exporta a otra empresa, ¿no? La consulta es si se podrían incautar o retener ese contenedor que está por ingresar al puerto de un segundo cliente, ¿no? A pesar de que ya tiene una deuda con uno Sí, primero. eso es posible. Si lo estoy entendiendo correctamente, Exacto. realmente aquí en Holanda lo que existe, bueno, también en otros países, pero en Holanda y se hace con facilidad también, es si hay una deuda contraída y se quiere embargar bienes, pero se sabe que hay mercancía que está llegando a un tercero, entonces eso es lo que se llamaría un embargo sobre tercero. O sea, Okay. si se tiene esa información, entonces se puede embargar con un tercero. Okay, perfecto. Entonces sí es posible. Okay. Incluso con embargos con terceros, si se sabe que un tercero tiene que realizar un pago a esa empresa, A un entonces primero. es aún primero ese pago que se va a realizar, eso se puede interponer un embargo, pues, para que no sea realizado. Déjame verlo. Y que Exactamente. esas cantidades queden embargadas, paralizadas de cara a un procedimiento judicial. Eso es lo que provoca muchísimo daño. O sea, quiero decir que el daño que provoca ahí es uno, que se le están bloqueando cantidades, que ya se está involucrando a un tercero, o sea, que ya hay problemas, digamos, incluso de imagen. En Exactamente. el mercado, y toda esa situación de medidas cautelares, lo que al final lo que adelantaba es que puede motivar a que de forma voluntaria se paguen las cantidades adeudadas. Exacto, porque le tiene una deuda con el importador A, o el exportador A en su caso, pero igual sigue comprando el B. Entonces, la empresa cuando se entera de eso, pues quiere ver la manera de que eso no se siga dando, ¿no? Sí, Para ambas partes, ¿no? Para el es exportador A y para el posible. exportador B. Ya, Bien, déjame correcto. verlo entonces, hasta el 11 de noviembre. Quería hacer una pregunta. Así como hay un registro mercantil donde ustedes explicaron que pueden interpretar ese registro mercantil holandés para darse cuenta un poquito de la situación de la empresa, cuando se dan las sentencias a nivel cantonal y en el otro juzgado, ¿existe también un registro de esas sentencias donde uno pueda buscar estos casos comerciales recientes entre empresas? ¿Existe también un registro para detectar, identificar esas sentencias? No, la verdad es que no existe un registro como el que menciona Juan Luis, pero sí que hay sentencias que se publican y esas sentencias se publican en la página web de los propios juzgados. Así que ahí sí que se podría buscar, digamos, jurisprudencia haciendo una búsqueda en base a, digamos, algunos términos relevantes, pero no es que exista algún tipo de registro donde uno pueda buscar. No, no, no existe, no existe. Lo que pasa es que desde un punto de vista práctico no sería factible, porque las sentencias que se publican es que no se publican todas, se publican solamente algunas sentencias que tienen algún interés, pues, por motivo del contenido de la materia, pero no es que se publican todas, pero después es que el realizar una búsqueda con este efecto es que al final sería imposible, no sería practicable. O sea, quiero decir que nosotros que estamos siempre buscando sentencias, realmente te metes en dentro de una selva de, o sea, que es que es nombres de empresas, circunstancias diferentes. O sea, es muy difícil encontrar información y destilar información que pueda ser útil. Exacto. Exacto. Nos han surgido dos preguntas más antes de finalizar. Sebastián Fora nos pregunta, ¿los honorarios de representación legal son tarifas fijas o depende del monto de reclamación? Por ejemplo, para darnos una idea, si estamos haciendo, requerimos los servicios por un contrato de 50 mil dólares, ¿cuántos están los costos o de qué dependen en todo caso? ¿Puedes Pero bueno, comentar? sí, en cuanto a honorarios profesionales, sí, eso yo creo que es una pregunta importante. Y ahí quisiera comentar algo. Y es diferente, muy diferente Holanda a otros países. Voy a comparar esta situación con España.
En España, por ejemplo, cuando alguien no, cuando se tiene un procedimiento de estas características para recuperar una cantidad, una deuda, en España, un abogado lo que hace, es habitual, es que pacta con el cliente una cuota litis. Una cuota litis es un success fee, que a lo mejor es el abogado pacta que el cliente va a pagar una cantidad X, pero después si obtiene un resultado positivo y se cobran las deudas, entonces se va a llevar un porcentaje. En Holanda, ese sistema está totalmente prohibido. El Colegio de Abogados lo prohíbe a los abogados. En Holanda, el sistema que se utiliza es el abogado cobra en base a tarifas horarias y muy excepcionalmente, pocos despachos lo hacen, pero muy excepcionalmente puede acordar una cantidad fija. Entonces, es difícil de determinar, es una cuestión que siempre es negociable entre el abogado y el cliente, pero Holanda es un país en el cual está más bien enfocado al tiempo, a las horas que el abogado va a tener que dedicar en un procedimiento y las tarifas horarias que son de aplicación. Otro punto que es extremadamente importante y que hay que tener en cuenta y que no hemos tocado en la presentación, pero que es importante reiterarlo para que quede claro, es que en una sentencia, y esto voy a compararlo también con otros países, voy a compararlo con España, en una sentencia en Holanda, cuando el juez establece la condena en costas, imagínense que estamos, nuestro despacho, que estamos representando a una empresa de Perú y que ganamos. En Holanda, la sentencia del juez, cuando establece la condena en costas a la otra parte, a la parte holandesa, el juez lo que hace es establece un importe simbólico. O sea que los costes que ha tenido el cliente en cuanto a honorarios de abogado no se están cubriendo. O sea, es el juez lo que establece son unas cantidades que él mismo las tasa de una forma simbólica y bastante bajas. O sea que la empresa de Perú, en este caso, siempre está incurriendo en un riesgo, en una pérdida, pues porque va a tener costes que no va a recuperar. En cambio, si voy a la jurisdicción española, en los procedimientos que tenemos en España, uno, la libertad que tenemos es mayor en cuanto a los honorarios profesionales, en cuanto a establecer un success fee, o sea, en función del resultado. Pero después, además, en España, si ganamos el procedimiento y la otra parte es condenada en costas, en España sí que se pagan los costes reales que ha incurrido en honorarios de abogado y de costes en general, de tasas procesales, todo. Sí, por eso es importante valorar ya de antemano en cuanto a iniciar un procedimiento judicial o no, cuáles son los intereses, porque también vemos en la práctica que desafortunadamente hay situaciones en las cuales la reclamación es elevada para la persona afectada, obviamente, pero en comparación con los costes correspondientes. Con relación a un procedimiento judicial, vemos que con mucha frecuencia la parte, digamos, acreedora decide dejar el asunto y no seguir adelante con un procedimiento judicial por motivo de los costes que, como bien indica Eliseo, no están cubiertos por una posible condena en costes. Entonces, en esos casos queda también sujeto a la evaluación de la situación, ¿no? De las Sí, circunstancias, el monto, el monto que se está reclamando es la y situación el en país, ¿no? concreto. Es, Y sí, el exacto, es el país, es el monto, o sea, la cantidad de la cantidad que se está reclamando, pero no solamente eso, es las circunstancias del caso. O sea, quiero decir que hay casos en los cuales nosotros, pues, por ejemplo, lo voy a mirar desde nuestra perspectiva, de la perspectiva de nuestro despacho, pero yo creo que la mayoría de los despachos lo analizan de la misma forma. Es un cliente tiene una situación y entonces antes de nosotros enviarle una oferta al cliente, lo que hacemos es que le pedimos que nos mande documentación, que nos mande pues qué es lo que tiene el contrato, qué correspondencia ha habido, la correspondencia última en la cual se ve el incumplimiento, las reclamaciones, cómo reacciona la otra parte. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, y esto es a donde voy. Hay una reclamación, una cantidad, y sí que aparece en algún sitio el reconocimiento de deuda, que la parte, digamos, holandesa dice, sí, lo es cierto, es que os debo esa cantidad, pero necesito un poco más de tiempo porque me falta liquidez.
Entonces, ahí ya sabemos que digamos que tenemos una situación más clara. En esa situación está clara que lo han reconocido. Entonces, ahí sabemos que tenemos que embargar lo que podamos embargar y que el procedimiento lo tenemos claro desde una perspectiva jurídica y podemos determinar cuánto tiempo le vamos a tener que dedicar. Pero si nos Exacto. metemos, y voy a poner el ejemplo de lo que estaba hablando antes, de las calidades, que han llegado los productos a Rotterdam, pero que las partes están debatiendo de que la parte de Perú dice que sí, que estaba todo perfecto, la parte holandesa dice que no, que es que habían perdido el color, la calidad, tal, y que no tenemos informes de un experto independiente, de un surveyor. Sabemos que en ese procedimiento va a ser alargado, va a haber comparecencias, va a haber discusiones, se va a tener que dedicar muchísimo tiempo y eso afecta a los honorarios. O sea, no solamente la cuantía, pero afecta a las circunstancias del Exacto. caso. Exacto. Cada caso es particular, independiente y diferente, ¿no? Ahora. Sí, Pero. cada caso es totalmente diferente y ahí nosotros, pues, por ejemplo, cuando alguien nos llega con un caso que sean 100.000 euros, que sean 50.000, la cantidad que sea, nuestra estimación de costes va a ser diferente en función de las circunstancias. Exacto, me imagino que en un primer momento, un primer contacto con ustedes, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden estimarlo, ¿no? Una consulta previa. Y ustedes Siempre, indican siempre, qué tanto se va a siempre, alargar y cuánto se iría siempre. consumiendo. Siempre lo hacemos de esa forma. Lo hacemos uno, pues porque es la forma como creemos que debe hacerse. Digamos, también entiendo que es la forma honesta Exacto. de trabajar, pero también es nuestro propio interés. Quiero decir, si lo miramos desde la perspectiva de despacho, lo que a nosotros no nos interesa en absoluto es iniciar un procedimiento judicial en el cual el cliente no está informado y que después de repente se ve confrontado con una situación en la cual se ve, pero ¿cómo es posible que me he metido en esta? O sea, que el cliente lo tiene que saber de antemano en qué se está metiendo, cuáles son las probabilidades que tiene, cuáles son las circunstancias y por parte de él y por parte nuestra, pues para que, digamos, después todo fluya de forma normal. Y si es complicado y él sabe, el cliente tiene que saber de antemano que va a ser una situación complicada. Y si no lo es, que las circunstancias del caso son claras, entonces también se lo explicamos, porque hay ocasiones en las cuales a lo mejor las circunstancias del caso, de la, de, las circunstancias del caso son claras, pero y se ve claro que él tiene la razón, pero a lo mejor lo que es complicado es la situación financiera del deudor. O sea, siempre hay que analizarlo desde muchas perspectivas. Pero Correcto. transparencia y claridad es importante. Sí, es muy Pero, importante también considerar. Sí, adelante, Juan. Nacime, Eliseo, ustedes mencionaban que, bueno, queda claro que el proceso judicial puede ser largo, un año o más, pero justamente obtener las medidas cautelares es algo en Holanda, en Países Bajos, muy rápido, algo que sirve. Entonces, escuchándolos, imagínense el deudor, ¿no? Se le aplica la medida cautelar. Esto es una forma, un instrumento bastante efectivo de presión que llevaría, creo, con la asesoría de Sí. ustedes a que ese deudor quiera arreglar también las cosas porque ya le cayó la medida cautelar, Sí. tampoco quiere un juicio, ya le está afectando la medida cautelar y ahí Sí. ustedes asesorando bien al acreedor. Con ese mecanismo tal vez se puede lograr bastante. Sí, exacto. Una Sí. vez que se inicia un procedimiento, nunca se sabe cómo va a terminar. O sea, nunca se sabe si se va a llegar al final del procedimiento o no. Pero si se interpone una medida cautelar, es una medida de presión muy fuerte. Cuando se ha interpuesto la medida cautelar, o sea, previa a la demanda, el juez establece un plazo, normalmente 14 días, para presentar un escrito de demanda. Pero en ese momento es cuando ya se empiezan a dar las comunicaciones entre las partes y cuando el deudor es alguien serio, o sea, quiero decir, una empresa normal que está operando en el mercado de forma normal, normalmente suele estar abierta a llegar a un acuerdo o a pagar todas las cantidades. Sí. Exacto, eso va a depender mucho del perfil de la empresa en este ejemplo, ¿no? Bien, tengo una última pregunta antes de dar por finalizar el webinar. Gino nos comenta, por ejemplo, en Estados Unidos, el FDA les pidió una garantía del doble del monto a reclamar para empezar un proceso judicial. ¿En el caso de Países Bajos funciona de la misma manera o no necesariamente? No, no funciona de esa manera.
sea, aquí realmente uno cuando piensa que tiene una reclamación, una posible reclamación contra un deudor, entonces con eso podría iniciar un procedimiento judicial ya directamente. No hace falta ningún, obviamente los escritos y sí que tienen que cumplir con las formalidades y cumplir los plazos, etcétera, pero por el resto no se exige nada similar. Quedó súper claro ese aspecto. Claro, cada país se maneja de manera diferente, ¿no? Entonces, Sí. por más que sea la Unión Europea, como ustedes han indicado varios ejemplos, cada país van a ver ciertos detalles que van a ser diferentes, ¿no? En cuanto, tanto Sí. por el tema de honorarios como el tema de la casuística, el tema del idioma. Entonces, es importante también considerar estos detalles, ¿no? En el momento Sí, de incurrir en un proceso correcto. judicial o cualquiera. Bien, no tengo más preguntas de momento. Igual quisiera comprometerlos a poder por correo enviarle una consulta y que se genere posterior al webinar, porque ha sido muy interesante. Hemos tenido bastantes preguntas que han ayudado a complementar la información que ustedes nos han dado. De aquí, de parte de PromPerú, queremos darle las gracias por su tiempo y por toda la información que nos han dado, que de verdad ha sido muy valiosa e importante, tanto para los exportadores también. Hemos tenido más de 90 exportadores conectados y que creo que se han ido con bastante información el día de hoy. Nuevamente Me alegro. agradezco Pues aquí al muchas. liceo, a Nacima, y quiero darle el pase a Juan Luis para finalizar este webinar el día de hoy. Muchísimas gracias, Max, también a Edal, gracias a todo ese gran equipo de PromPerú que nos apoya mucho en el exterior y por supuesto un agradecimiento especial al doctor Eliseo de la Fuente, a Nassima Bekri. Ellos han brindado sus datos en la presentación. Yo sé que esta presentación está grabada y también cualquiera que quiera contactarlos nos pueden escribir a la oficina comercial que le brindaremos los datos de Eliseo y Nassima. Entonces, nuevamente agradecerles muchísimo por su tiempo, por una explicación tan clara y muy bien estructurada, ¿no? En las etapas necesarias, la prejudicial, la judicial y también muchos tips de cómo prevenir estos problemas, ¿no? Así que creo que la audiencia, que ha sido, como explicaba Max, en su mayoría o casi todos exportadores y exportadores que están con interés en Europa, creo que han encontrado la ponencia muy interesante. Y eso lo refleja el gran grupo que hemos tenido y sus preguntas. Gracias nuevamente. Muchas A gracias ustedes, a ha PROM sido un gran Perú placer. y a Sí, todos los participantes, por supuesto. muchas gracias a ustedes. Creo que vamos a estar en contacto definitivamente, porque son problemáticas que ocurren lamentablemente más seguido de lo que quisiéramos. Y quisiera también aprovechar en decirle a todas las empresas y todos los que se han conectado que se va a compartir el video con toda esa información y el webinar que hemos desarrollado el día de hoy. Muy buenas tardes ya por aquí también. Buenas noches para ustedes. Sí, Tengan un excelente igualmente. día a todos. Gracias, que tengan Sí, un buen estamos día. en contacto. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta Hasta luego. Muchas luego. gracias a todos. Adiós. Muchas gracias con todos. Gracias. Gracias. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.